Estamos aquí reunidos y es un placer para que conversemos un poquito sobre lo que ha sido esta producción de Pagliacci que estamos llevando a cabo desde la Escuela de Artes Musicales y la Universidad de Costa Rica, aquí en el Teatro Américo Salazar. Federico, usted que tiene ya 2 años de estar como director de la escuela y que fue el soñador, fue el creador de esta idea, que en un momento se parecía muy grande y muy lejana, pero que usted le ha venido dando forma de alguna manera y es una realidad hoy. ¿Qué nos puede contar de cómo nació esta idea, Federico? Bueno, asumiendo la dirección de la Escuela de Artes Musicales, me reuní con la Cátedra de Canto y ellos me externaron una serie de inquietudes, llegando a un acuerdo, el cual sería el siguiente: que durante los 4 años de mi administración realizaríamos una ópera estudiantil alternando con una producción con aspiraciones profesionales. Como decís vos, estamos en el 2.º año. Ya tuvimos la satisfacción el año pasado de hacer una producción totalmente estudiantil bajo la supervisión de Alejandro en la parte musical y bajo la supervisión de la profesora Yvette Ortiz en la parte escénica, presentando la Cambiale di Matrimonio del compositor italiano Gioacchino Rossini, que estaba en este momento celebrando los 150 años de su fallecimiento. Viene el 2019 y tenemos que enfrentar el reto de presentar una producción profesional. Es así que llegamos a la conclusión, y en esto hubo una participación muy importante del tenor Ernesto Rodríguez, que es uno de los protagonistas que vamos a escuchar el día de hoy, que una ópera que nos podía ofrecer un gran desafío y que era un crecimiento para todas las partes, podría ser la ópera Pagliacci. Ofrecía varios atractivos y yo pensé en esto. Bueno, Pagliacci es una de las óperas más famosas de la historia de la música, una de las más famosas sin duda del repertorio italiano y muy conocido por el público conocedor. Por otra parte, es una obra relativamente corta que dura aproximadamente hora 15, hora 20 minutos y que a pesar de todas esas dificultades, para el proceso de montaje sería diferente a realizar un montaje de una obra de 4 actos y que puede durar 3 horas. Tomando en consideración eso, es que nos pusimos de acuerdo, estuvimos de acuerdo en hacer esto, y el paso siguiente fue comunicarle al maestro Alejandro Gutiérrez, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, y profesor de la Cátedra de Dirección de la Escuela, de nuestra idea, la cual, como suele suceder, Alejandro siempre entusiasta con los proyectos desafiantes, aceptó sin pensarlo, y bueno, empieza otro camino que significa que para una producción de esta magnitud se necesitan los recursos económicos para poder llevarla adelante. Así las cosas, yo me dirijo a la rectoría y ahí encontramos la voz positiva, encontramos el apoyo de nuestro señor rector, que es un humanista y es un hombre que ama el arte y que vislumbró la importancia de un proyecto de esta magnitud. Y solo así, entonces, pudimos dar ya por un hecho que íbamos a realizar esta obra. Sin una serie de dificultades en el camino, como suele suceder. Da la casualidad, y ya para ceder la palabra, pero para explicar, da la casualidad de que por un amigo mutuo conocemos al director de escena y cantante italiano Máximo Pezzuti. Conversé con Máximo, y Máximo también es un hombre entusiasta con estos proyectos, y aceptó, siendo él un director de escena profesional que lo ven, se dirige con frecuencia en teatros europeos, aceptó colaborar con este proyecto en condiciones que se pudiera hacer posible. Y así es que se han conjugado, además de que yo diría que se ha dado una maravillosa química entre director musical y director de escena. Y eso es vital y fundamental, ¿no es así, Alejandro? Definitivamente, la relación que hemos tenido, la visión artística, tanto escénica como musical, se ha conjugado de una manera pues muy única, y yo creo que se ve en el resultado, ¿verdad? Y por supuesto, sí, es un gran honor tener a Máximo trabajando con nosotros y que haya aceptado la invitación. Y Máximo, ¿qué nos podría usted contar desde su experiencia como director escénico de esta producción? Que se da en un contexto de la Universidad de Costa Rica, lo cual no es usual, por cuanto tenemos una compañía lírica nacional que presenta una producción al año. Pero sin embargo, hemos tomado este reto de hacerlo en un contexto universitario. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué le ha parecido? ¿Cuál ha sido su experiencia con esta producción? Bueno, antes que nada, estoy muy honrado de ser convocado acá para un proyecto tan importante, tan especial. Yo creo que la universidad, cumpliendo este paso, ha hecho algo de verdaderamente iluminado, porque lograr llevar el estadio de estudiante, pasarla a una cuestión profesional, es lo que se espera de una escuela de alta formación, porque al final no se tiene que producir estudiantes, sino producir profesionales. Entonces me parece un proyecto tan inteligente, tan novedoso. Por otro, es la primera vez que me pasa que me contrata una universidad y no un teatro para hacer un proyecto de ese calibre. Entonces felicito de verdad la dirección, porque me parece maravilloso. Estoy muy contento para los estudiantes que están en manos de gente de esta calidad, guiado bien en su curso de estudio, y que a través de la dirección puedan recibir oportunidades importantísimas como esta para su formación artística. Dicho esto, también quiero agradecer a Alejandro, porque se demostró un colaborador excepcional. La ópera lírica por sí mismo es hoy en día todavía el espectáculo en vivo más complejo que el hombre ha inventado, porque junta en el mismo tiempo casi todas las áreas artísticas. Tenemos la recitación con la dirección escénica, tenemos la coreografía eventualmente, tenemos la música, por supuesto, a través del texto tenemos la poesía, tenemos la escenografía, entonces pintura y escultura. Tenemos las luces, que también hoy en día, con el hecho de las técnicas de iluminaria que tenemos, es un arte también esta. Entonces piensen cuántas cosas, el vestuario, el maquillaje, cuántas cosas se juntan al mismo tiempo. Pero a diferencia del cine, donde algo no va y decimos, bueno, hacemos la segunda. En teatro no se puede hacer esto. Empezamos, ahí se tiene que terminar y todo tiene que salir perfecto. Entonces, esto es el trabajo tan difícil, tan minucioso, que los dos directores que están encargados de hacer la producción de una ópera lírica, el director de orquesta que se ocupa de toda la parte musical, el director escénico, en este caso yo, para la parte de la escena, tienen una responsabilidad enorme. Cuando los dos directores razonan con dos cabezas, es muy difícil lograr un resultado unitario, un resultado que vaya de verdad en una posición que mire como objetivo la calidad artística y no la individualidad personal. En este caso, por suerte no pasó, nos confrontamos y logramos perseguir la misma calle. Y como dice mi colega Alejandro, creo que la gente que puede apreciar el espectáculo lo puede entender bien. Se ve una única dirección y esto es fundamental para llegar a un resultado de excelencia. Y a mí me parece que todo esto viene también porque hay un director general, que Federico, que es el director de la escuela, por supuesto, además es el director general de esta producción, que nos ha dado la confianza para poder lograr esto. Yo creo que esta unidad viene desde ahí, desde la cabeza de Federico, que tuvo esta visión, pero también claro, tuvo la organización del proceso, que tal vez, Federico, usted me podría también, nos podría contar un poquito sí, cuál ha sido ese proceso de escogerle a la gente claro, que usted necesitaba en producción. Bueno, en realidad ha sido un proceso muy feliz, y digo muy feliz porque llegaron las personas idóneas para hacer de esta producción un éxito, y cabe, es justo mencionar el trabajo que ha realizado la profesora Mercedes Sánchez como productora ejecutiva. Mercedes es cantante, fagotista, música, una persona que ha hecho este tipo de proyectos en el pasado con una amplia experiencia y que conoce todo el trabajo de carpintería, que es muy minucioso, que tiene un sinnúmero de aristas. Y Mercedes ha solucionado, dígase, en tiempo récord, porque hemos tenido que correr para poder realizar esta producción y lo ha logrado con éxito. Sumado a eso, también tenemos que decirlo, los coros han hecho un trabajo maravilloso, sus directores, los cantantes han hecho su parte. Tenemos también la feliz circunstancia de contar con un gran cantante que es el barítono Andrew Stocky de la Universidad de Arizona, que está haciendo el papel de Tonio y que fue invitado en condiciones sumamente favorables para la universidad y que le ha dado además a todo el conjunto ha sido, digamos, una persona que ha venido a dar un mensaje positivo, de encuentro, de disfrutar de este evento. Para mí es una grata experiencia de poder contar con artistas, colegas de la Escuela de Artes Musicales como Yvette Ortiz en el papel de Nedda, como Ernesto Rodríguez en el papel protagonista de Canio, como José Daniel, ¿verdad? Que Hernández. Hernández, que es el Beppe, ¿verdad? Tenemos también a Kevin Godínez, que es una de las figuras más jóvenes y más prometedoras que también... Sin duda, sin duda. Sí, un estudiante brillante. Por supuesto, contar como, retomando las palabras de don Federico, el hecho de tener el coro universitario, ¿verdad? Ahí el coro de la Escuela de Artes Musicales, el coro del Instituto Nacional de Música, sí, sí, dirigido por la maestra Marcela Lizano. Esto ha sido una conjugación de elementos importantísimos de muy alto nivel. La partitura orquestal es maravillosa, porque la escena y la música tienen que ir juntas, la escena y el texto y la música son tres cosas que no se pueden separar. Entonces la música realmente refleja toda esa verdad que existe en este estilo verista que ofrece la ópera. Yo creo que para la Universidad de Costa Rica, para nosotros ha sido un privilegio estar en esta producción y sobre todo la Universidad de Costa Rica, que ha tenido esa visión de excelencia y de reconocimiento a nivel internacional, que no puede tener una producción de tercer tipo, tiene que ser del primer nivel. Y si me permitís, quisiera agregar de accesibilidad. Que la universidad se preocupa por eso. Y lo más interesante es que además, no solamente la gente que asiste al teatro, tenemos la dicha de tener Canal UCR, que ha sido protagonista y ha liderado todos estos proyectos artísticos para compartirlos con la comunidad costarricense. Así es. Don Marlon Mora, que ha sido realmente una persona muy, muy proactiva en esto, y por supuesto el equipo Canal UCR. Así es que yo creo que ustedes, les agradezco mucho que disfruten de esta ópera Pagliacci a través de su Canal UCR. Muchísimas gracias. Mostra mi chio